Ahí está Marcelo Arauz. Esta pelea en las 155 libras. Y aquí está Julio Velázquez, ¿verdad? Julio Velázquez. Del team Chino Gutiérrez, Chino Gutiérrez, Chino Gutiérrez. Está entrenando ahí. Así que Julio Velázquez y Marcelo Arauz. Pelea de dos pequeños gigantes. Dos pequeñines. Chino Gutiérrez, Chino Gutiérrez. Nos saludamos a Winston López, Winston López. Aquí ya no está. Está por ahí, Winston. Anda, dale, dale, dale. Para que se acabe esto ya. Es un round de rectificación y reparación de culata, torre soldadura Pérez. Así que Julio Velázquez y Marcelo Arauz están aquí. Vamos, Julio Velázquez. Los dos Julio, pues, pelearon hoy. Así que Julio Velázquez, que está con pantaloncillo blanco, con rayas negras y camisa roja, es Julio Velázquez. Y Marcelo Arauz, el que está con el pantaloncillo rojo. Con eso nos vamos. Julio Velázquez, Marcelo Arauz en 155 libras, ¿verdad, Onofre? Echa por encima, le dicen ahí. Buscándolo ahí, con esa derecha ahí. Julio Velázquez a Marcelo Arauz. 1-2, 1-2 le dicen a Julio, que ataque ahí a Marcelo Arauz. Don Silvio Vladimir Pérez te espera en rectificación y reparación de culata, torno y soldadura Pérez, aquí en Managua. Estamos ubicados exactamente en de la clínica Santa María, 2 cuadras y media al sur, a mano derecha. Así que buscándolo ahí, Julio Velázquez a Marcelo Arauz. Estamos en el primer round, un round de victoria, la visita, un round de la casa de Don Obed, un round de Don Justo Jiménez, que está ubicado allá en el kilómetro 157, allá en Cárdenas arriba, buscándolo con esa derecha ahí, Julio Velázquez a Marcelo Arauz. Ah, penitos pesos. Me truena, les digo, amigos. Imagino los pobres árbitros. Imagínense estar con, por ejemplo, con dos mastodontes arbitrando. De sábado este primer round. ¿Qué es lo que le dicen a Julio Velázquez? Calma. No hacer tu condición en el aire. Tranquilo. Lo vas buscando, tapando salida y había lo toral la recta abajo. Los ganchos. Oye. Pero va pasando golpe, la defensa arriba. Oye. No tome la iniciativa él. Fíjate. Dale. Hey. Agarraire. Tranquilo. Pero mira, son 2 minutos. Tienen que atacar. Con un golpe que te metes es un punto. Si vos no haces nada, es un punto. Te va ganando hoy. Tienen que sacar más la mano hoy. Ahí está Julio Velázquez. Segundo round. Bueno. Un round de Don Justo Jiménez hasta el kilómetro 157, allá en Cárdenas arriba, atacándolo Julio Velázquez ahí a Marcelo Arauz. Ve, se va para atrás ahí el caso de Marcelo Arauz, amigos. Allá en el bailadito, como hizo el cruce de tijera de pierna, el caso de Marcelo Arauz, amigos. Oye, ese bailadito. Ni que ordenarse más el caso de Marcelo, porque es fuerte, se ve fuerte este muchacho, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ordenar el ataque para Marcelo, ¿verdad? Marcelo ahí, que trabajar con esa izquierda, pero se fue el guante izquierdo de Julio Velázquez de parte de Marcelo Arauz, atacando lo más ordenado ahora Julio Velázquez a Marcelo Arauz, amigos. Así que boxeo aquí desde el gimnasio Nicaragua, el miércoles de boxeo. Vamos atrás ahí el caso de Marcelo Arauz, dándolo con esa derecha ahí. Cuidado, se cayó el caso de Julio Velázquez. Esto es combate, ¿eh? Se ríe, Nicolás Aguirre. vamos Julio, le dicen. Ahí van, vamos. Dice la gente León, vamos Marcelo. Dando con la izquierda ahora Marcelo Arauz ahí a Julio Velázquez. Ahí va Julio. Tire, Julio, le dice Nicolás Aguirre ahí. Ay, ya pegación de cuerpo ahí. 10 segundos, punto de finalizar este round, el segundo round. Viene el sábado este segundo round. Bueno, Marcelo, trabajame ya, ya se va a acabar esto. Cerrame ya en el último round, le hice su esquina a Marcelo Arauz. Está lavado la recta hoy. Okay, último round, va a tirar todo para ganar. Ya te sintió la mano, vamos. Vamos con todo. Trabajame fuerte, Víctor. Trabajame duro con la derecha, la derecha.
La derecha fuerte va a meterse. Vamos. La derecha fuerte le dicen a Marcelo Arauz, amigo, su esquina. Vamos, él. Vamos. Con todo. Último asalto, se va a acabar esto. Julio Velázquez y Marcelo Arauz están ahí. Así que Julio aquí del Nicaragua ante Marcelo Arauz, que es de León, amigos. Buena derecha, oye, Marcelo. Atacó ahí a Julio Velázquez. Derecha muy bien de parte de Julio Velázquez a Marcelo Arauz, amigos. Buscándolo. Julio Velázquez a Marcelo Arauz. Rectificación y reparación de culata, torno y soldadura. Torno y soldadura Pérez. Están aquí en Managua, en la clínica Santa María, 2 cuadras y media al sur, a mano derecha. Le ofrece soldadura, rectificación de campana, tornos, discos y rectificación de culatas. Ahí está don Silvio Vladimir Pérez, técnico propietario, para darle la atención que usted se merece. Buscándolo ahí Julio Velázquez a Marcelo Arauz, amigo, ya se va a acabar este último asalto. Don Silvio Pérez dice, para contacto puede enviarnos un mensaje al número 7780-6858. También al número 8411-3753. Es un placer atenderles. Ahí está Julio Velázquez, está Marcelo Arauz, amigos. Vamos Julio, le dicen a Nicolás Aguirre ahí a Julio Velázquez, andando con la izquierda ahí, le dijeron a Marcelo Arauz que también mete esa derecha ahí. Ya te sintió la pegada, ya te sintió la pegada. Marcelo, le dijeron ahí a su esquina a Marcelo Arauz. Ya saben, amigos, este combate. Aplausos para los dos muchachos, ¿para qué? Son guerreros. Ahí está Marcelo. Marcelo Arauz, amigos. A Julio Velázquez. Están las pupilas, ¿verdad? El Chino Gutiérrez. Ahí está Marcelo Arauz. ¿Quién gana este combate, pues? Gana 2-1 la esquina roja. Bueno, Chacho Velázquez, Julio, ahí a Marcelo. Quédate ahí, Julio. Quédate. Gana 2-1 Julio Velázquez.